estamos en misión de sumar, de empezar sumando. Convertir y aportarle al equipo para la victoria, que es muy importante. ¡Golazo! 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 Fuimos muy ordenados siempre. Que contrarrestamos al rival a través de la organización. ¿Qué tal? Un saludo especial. Bienvenidos a Camino a Primera, primer programa del año, porque comenzó el torneo Águila en este 2019. Los equipos se reforzaron para llegar a buscar ese tan anhelado ascenso. Ya tuvimos la primera fecha de este año y claro, también nosotros nos hemos reforzado para llevarles de la mejor manera todas las incidencias de este campeonato de ascenso, que cada vez, año tras año, es más emocionante. Y por eso hemos traído en este momento al talento y la belleza del canal que todos queremos. Es un gusto presentarles a mi compañera y amiga Laura Hernán. Lau, ¿cómo estás? Hola, Cami, muchas gracias por esa bienvenida y un cordial saludo para todos los televidentes de Camino a Primera. Así es, las acciones ya empezaron, 16 equipos que quieren y sueñan con llegar a la primera categoría, y esa fecha 1 estuvo genial, con todas las emociones que traemos aquí en Camino a Primera. Claro que sí, numeral Camino a Primera, ahí pueden empezar a interactuar con nosotros, cómo vieron el arranque de sus equipos y cómo los ven de cara a lo que va a ser ese posible ascenso en este 2019. Y claro, ahí también le pueden dar la bienvenida a Laura Hernán, que nos estará acompañando para compartir con todos ustedes lo que es este torneo Águila Lao. Y creo que hay que entrar en materia con un partido bastante emocionante en la ciudad de Tunja. Así es, nos vamos directamente al estadio La Independencia, en donde Boyacá Chico recibía a Deportes Quindío. Ahí vemos la alineación: Caicedo, Lozano, Ayala, Muñoz, Monroy, Napia por la banda izquierda, Vela, Pérez, Palacios, Arboleda y el otro delantero que se preparaban ahí. El equipo de Alberto Suárez formaba con el arquero Vargas, Palacios, Cortés, Figueroa, Hernández, Gómez, Carabalí, el otro Hernández, Castillo, Garavito y Deusa. Un partido que se vivía con mucha emoción porque son dos equipos que prácticamente son de la ACAM. Claro que sí, además Boyacá Chico retornando al torneo Águila. Recordemos que junto a Leones son los dos equipos que, bueno, no pudieron mantener la categoría el año pasado y nuevamente empiezan desde ceros para volver a lo que va a ser la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Y estos dos equipos con la presión de ascender después de lo que fue el regreso a la A de Unión Magdalena y también del Cúcuta Deportivo. Ahí daba el pitazo inicial el central Wilmer Gantiva y empezaban las acciones desde muy temprano, al minuto 2, con ese remate que muy bien atajaba el arquero de Deportes Quindío, Miguel Vargas. Y el compromiso, como se ve, un poco nublado, Cami, frío, como sí, siempre, la Independencia. La gramilla vemos por algunos lados un poco amarilla, sí, pero esto se ve por eso, las heladas que dan en las mañanas. Bastante, en el estadio sí, La Independencia y en Boyacá. Totalmente. En el segundo tiempo las acciones continuaban y era el local quien intentaba llegar al gol con ese remate fuerte. Y después llegaría el gol al minuto 71. Esos tiros libres cuando nadie la tocan es impresionante, pero siempre entran. Sí, porque el arquero difícil se desconcentra y quiere, piensa que alguien la va a desviar. Claro. Pero termina en el fondo de la red. Juan David Díaz, el defensor, el que marcaba ahí el 1-0. Pero Quindío quería reaccionar y llegar al empate para empezar la primera división con con una victoria, sí, y estaba ahí el golazo del jugador Exneider Guerrero, cartagenero, él, 21 años, con un golazo desde fuera del área después de un rebote de un tiro libre. Llegan las acciones y las reacciones de este compromiso. Boyacá Chico dejó escapar los 3 puntos en su localía, pues igualó un tanto con Deportes Quindío. Y para hablar de este compromiso nos acompaña Juan David Díaz. Juan David, bienvenido aquí a Camino a Primera. ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues sí, sabíamos que era un equipo fuerte, un equipo llamado Los Grandes de la B. Sabíamos que venían a esperarnos y a contragolpear.
creo que durante todo el partido le subimos el balón, tuvimos paciencia y hasta que llegó el gol. Lastimosamente nos equivocamos una sola vez y no la metieron. Bueno, pero cuéntenos por la cara amable para usted el gol, ¿cómo se sintió? No, contento porque anhelaba mucho este gol. Es mi primer gol y más que hacérselo al equipo de mi tierra. Lo anhelaba mucho y gracias a Dios se me da la oportunidad de marcarle. Profundicemos un poco en eso, es un gol al equipo de su tierra. ¿Cómo se siente de pronto? Feliz por un lado, pero por otro, digamos, un poco complicado, ¿no? Sí, pues el ser de allá es apoyar al equipo de allá. Lastimosamente, pues no se me ha dado la oportunidad de estar allá. Se me abrieron otras puertas, que es Boyacá Chicó, donde empecé mi carrera como profesional y ahí vamos, con la ayuda de Dios. Ha sido un buen proceso, digamos, desde abajo, en las inferiores, y hoy ya estar en el primer equipo buscando regresar a la Liga Águila. Sí, gracias al profe Eduardo que me ha dado la oportunidad de estar acá. Ya llevo 4 años, me ha tocado difícil porque 2 descensos y un ascenso, gracias a Dios. Pero pues hay que seguir trabajando, creo que tenemos buen equipo, hay jugadores jóvenes. Como dice, venimos desde las inferiores y los refuerzos que son jugadores de carácter, que ya han tenido mucho recorrido, entonces tratamos de aprender un poco de ellos y ellos en la cancha nos ayudan mucho, nos hablan mucho, entonces creo que es bueno y tenemos un equipo compacto. Y en el banco también tienen mucho por aprender ustedes, sobre todo los jóvenes, Velmer Aguilar, La Flecha Gómez, Jairo El Tigre Castillo. Sí, son profesores que, como se dice, del fútbol, son profesores que jugaron, que viven esto o vivieron esto más metido ahí en el camerino y se aprende mucho con el Tigre Castillo que llegó, con el profe La Flecha y con el profe Velmer, se aprende mucho. Creo que cada día intento dar el máximo, aprender más de ellos y sí, toca seguir trabajando para lo que se viene. Creo que no es difícil, tenemos un buen equipo y hay que seguir trabajando para lo que se viene. ¿Y seguir soñando con camino a primera? Sí, claro, eso lo tenemos presente, creo que eso lo hablamos todos los días, lo dialogamos entre todos los días, que sabemos que esas son nuestras metas, eso es lo que queremos. Bueno, muchísimas gracias y éxitos para todo lo que viene. Muchas gracias. Bueno, compañeros, las palabras de Juan David Díaz, el autor del gol de Boyacá Chicó ante Deportes Quindío, y ahora los ajedrezados buscarán ganar en condición de visitante ante Barranquilla en la segunda jornada del torneo Águila. Muchas gracias a Valentina Rincón, ella también nos va a estar acompañando en este 2019 para llevarles a todos ustedes lo mejor del torneo Águila. Recuerden que este es el único programa para disfrutar de manera exclusiva los goles, las emociones y todo esto acompañado de los mejores datos. Bueno, Lau, un partido en la ciudad de Tunja que creo que favorece bastante al Deportes Quindío porque es una plaza complicada y más por el tema del frío. Claro que sí, Cami, además dos equipos que fueron campeones en la liga en su momento, sí, en el torneo de la A. Sí. Y que ahora quieren regresar a esa primera división. Y hay un jugador importante que llegó a la igualdad, Sneider Guerrero, este jugador de Cartagena, anotó el gol del empate y bastante importante porque se llevan un punto en este debut de la liga. 13 goles ya lleva este jugador, llegó en el 2016 a Deportes Quindío, sí, y ahí va, siendo figura en su equipo. Así es protagonista año tras año en el conjunto de la ciudad de Armenia, y continuamos este recorrido en lo que ha dejado esta primera fecha del torneo Águila de la ciudad de Tunja. Nos vamos hasta la ciudad de Cartagena porque precisamente el conjunto heroico recibió la visita del conjunto de Orso Marzo, aquí los dirigidos por el profesor Richard Parra, que formaron con Mosquera, Mesa, Elkin Mosquera, Moreno, Guerra, Sierra, Pineda, Barahona, Aguilar, Johnny Cano, que regresó al equipo, y Álvaro Meléndez, ex Deportivo Pereira, al frente, los dirigidos por el profesor José San Giovanni, los elegidos desde el principio, Jiménez, Vázquez, Pérez, Tabima, Vélez, Caicedo, Romero, Hernández, Goluz, Rentería, Bonilla, Lilao. Este Real Cartagena sí que está en la obligación de ascender. En los últimos años se le ha hecho esquivo, estuvo la oportunidad de estar en los cuadrangulares finales del año pasado, pero creo que se le extraña al Real Cartagena en la A. Así es, Camilla, con el Unión Magdalena, el Cúcuta Deportivo en la primera división, hay nombres que tienen que ser figuras y uno de ellos es el Real Cartagena. Así es, precisamente el Real Cartagena, uno de los equipos que más se reforzó, pero mucha atención porque en el compromiso se iba a ir en desventaja
porque Orso Marzo daría el golpe y iba a anotar el primer gol del compromiso. Vemos el tiro de esquina y bien por Oscar Correa, quien tiene la oportunidad de vencer la resistencia del arquero Wilder Mosquera, refuerzo para este año, ex Jaguares. Una más para el Real Cartagena y claramente los locales no querían perder en su estreno y menos ante su público, y por eso activaban contragolpes y las acciones ofensivas de la mejor manera para llegar al empate y, claro, buscar la victoria, como en esta oportunidad. La trabajan desde la izquierda, muy bien en esta oportunidad, por este jugador que estamos hablando, de Jean Pineda. Penal, 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 claro, nos dice nuestra productora Maje Rivillas. Creo que hay una carga donde se derriba el jugador, bien por el juez central del compromiso y bien por Henry Castillo, ¿lo recuerdan? Sí, goleador del Bogotá Fútbol Club, refuerzo del conjunto Real Cartagena, anotó el empate al minuto 92 y por lo menos en el último suspiro del partido tuvo la oportunidad de salvar un punto en condición de local, pero creo que ese Real Cartagena sumó a su plantilla jugadores de experiencia, jugadores que ya han tenido trayectoria en la A, y eso es importante para lo que va a ser el tan anhelado ascenso a final de año. Así es, Camilla, vimos dos igualdades en estos dos partidos, pero vamos a una pausa y de regreso veremos esos partidos que siguen y con victorias. Ya volvemos. Señorita, les habla Giovanni Hernández, cordial saludo. Estoy muy orgulloso, muy contento, felicidad total, porque vienen mujeres a un gran programa como es Camino a Primera. Les deseo de corazón mucho éxito, muchas bendiciones y, bueno, lo mejor para ustedes. Que estén muy bien. Chao, Gio 10. Saludos. Claro que sí, profe. A Giovanni Hernández, jugador histórico del fútbol profesional colombiano, muchas gracias por ese saludo y ese recibimiento al talento femenino que ahora nos va a estar acompañando aquí en Camino a Primera, la numeral precisamente Camino a Primera, para que sigan interactuando con nosotros y, bueno, ahí los estaremos leyendo más adelante. Así es, recuerden, numeral Camino a Primera, vamos a estar leyéndolos, como dice Cami, ¿sí? Ya vemos que están ahí activos, así que continúen con esto porque nos vamos ahora a un partido que salió victorioso, porque fueron 5 empates y tan solo 3 victorias. Y ahora nos vamos directamente al estadio 12 de octubre, en donde Cortuluá recibía a Tigres. Y el técnico Álvaro Hernández formó con los jugadores Guillermo Gómez, David Montoya, Luis Rodríguez, Duván Biafara, Joel Montaño, Juan Camilo Roa, Jaime Córdoba, Guillermo Murillo, Mayer Candelo, que sigue ahí, Jason Izquierdo y Sebastián Herrera. Y Diego Díaz, quien reemplaza al profe John Jairo Bodmer, también formó con sus jugadores Román Abello, Sinisterra, Montes de las Alas, Guzmán Rojas, Varela, Mena, Peñalosa y Sarmiento. Un buen clima, ¿no?, para disfrutar del fútbol profesional colombiano en el corazón del Valle, entre el Cortuluá, otro de los equipos que tiene presión, ¿no? Mucha tensión con ese equipo. Y, bueno, Tigres, que ya tuvo la oportunidad de jugar en la A y que quiere regresar, por supuesto. Así es, Cami. Empezaban las acciones por medio del jugador Franco, que quería llegar al gol, pero también el equipo local insistía ahí. Desde la puerta sacaban ese balón y ahí, después del tiro de esquina de Mayer Candelo, el palo le decía que no. Que todavía no. Sí, sí, sí. Y después ahí vemos un error en la salida que el equipo visitante iba a aprovechar, y de qué manera, porque así llegaba el gol. El primer gol para poner en ventaja a Tigres con el jugador Jovan Montes al minuto 19. Una bonita anotación, ¿no? Se juntó bien con Franco Sarmiento en la pared y era la ilusión de Tigres, que empezaba pegando primero en este partido. Y vamos a ver que el punto blanco iba a ser definitivo en este partido, porque ahí pitaban el primer penal. Sí, sí, sí. Lo barre. Carga por debajo, sí, se lo lleva. Toca el balón, pero eso no significa que no sea penal, porque se lleva al jugador. Y era Guillermo Murillo quien anotaba la igualdad al minuto 29, este delantero del Valle del Cauca, de Florida. Ponía el 1-1. Después de un despeje en un central, llegaba esta jugada que dejaba a un hombre, con un hombre menos, al Cortuluá. Quiero verla, la expulsión. No sé, creo que no estoy de acuerdo con el juez central del compromiso, señor Lismar Suárez.
llegaba Guillermo Gómez, pero sí, seguía derecho y se llevaba al jugador que era el último hombre. Claro, el arquero ya estaba cayendo, ya es la interpretación del juez, hay que respetar la decisión. Se quedaba entonces con 10 hombres el conjunto del Cortuluá, que sin embargo iba a tener la posibilidad de ganar el compromiso. Y Mayer Candelo ahí, el hombre de las ideas que ponía a jugar a su equipo, 41 años y sigue en su máximo nivel. Ya en el segundo tiempo seguían las acciones y los arqueros tenían mucho protagonismo en este partido. Sí. Ahí era Rohamed Romaña quien enviaba el balón al tiro de esquina y seguían intentando desde afuera del área con remates potentes, pero que se iba desviado. Esta tiene que ser gol. No. Intentó picarle al jugador Sarmiento, pero no se concretaba. Bien, ahí Manuel Arias, ¿no?, quien ingresó, reemplazó a Guillermo Gómez. Y a propósito, Arias debutó como profesional en ese partido donde fue protagonista. Muy bien por él. Y aquí vemos otra acción de penal, señalaba el central Lismair Suárez de Bolívar. Decía que sí, que era también penal después de ese lanzamiento de Mayer Candelo. Vamos a revisarla, a ver si acierta. Del jugador Sebastián Herrera. Sí, creo que hay un contacto. Y hay un contacto, sí. Así es, Cami. Y el que metía ese penalti era el jugador Jaime Córdoba, refuerzo, que regresa al Cortuluá después de varios años, 30 años para él, y ponía el gol de la victoria. Vamos a ver las reacciones de este compromiso. El primero, cuando nos dieron el gol, pues no nos esperábamos, estuvimos tranquilos, sabíamos que pues un jugador menos teníamos que acelerar más y pues gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad de un penalti y remontaron, ¿no?, que es lo importante. Y pues el portero, pues no sé qué pasó ahí, pues que dice que no lo tocó, pues vamos a ver en la jugada, ¿no? No, sí, claro, la gente pues gracias a Dios nos apoyó y quiero que nos sigan apoyando así, la mejor actitud para seguir sumando, que es lo importante. Primero, pues el profesor nos habla que pues tenemos tranquilos, que pues las cosas llegan, ¿no? Y entonces pues para el equipo se va a la A, tenemos que estar tranquilo, paciente y pues hacer las cosas de la mejor manera en el campo, ¿no? Poco a poquito ganando las cosas y pues esperar que pues en los partidos, tras los partidos vamos saliendo mejor y todo, pues este primer partido que nos dio y pues vamos a seguir así. Momento de leernos numeral Camino a Primera. Gracias por interactuar con nosotros. Hay muchos televidentes dándole la bienvenida a nuestra compañera Laura Bernal. Pues y vamos gracias. A leer algunos rápidamente. Fiel televidente Claudia Bernal, bueno, dice que es un buen regreso del programa con la cuota femenina. Felicita a Laura Bernal. Bueno, aquí estamos con la mejor disposición para llevarles lo mejor del torneo de ascenso. También saludamos a Ariel Velázquez, es oriundo de la ciudad de Montenegro, en el departamento del Quindío, claramente hincha del Milagroso. Dice que fue un empate importante en calidad de visitante. Vamos a ver qué pasa con el equipo del Deportes Quindío. También saludamos a Melisa Blandón. Dice que este es el año del Deportivo Pereira. Se le ha hecho muy esquivo en los últimos años. Y también, por último, rápidamente, a Natalia Giraldo, felicitando a Laura Bernal. Es una dura y, bueno, ya está muy empapada del tema y seguirá, por supuesto, llevándonos estas emociones del torneo Águila Lao. Muchas gracias a todos por sus mensajes, Natis, Claudia Bernal. El Bernal aquí está presente, Cami, sí, y yo, nuestra productora. Así que estamos muy felices de compartir con todos ustedes. Es el apellido del día, sin duda alguna, el Bernal. Bueno, pero por lo pronto nosotros continuamos repasando lo que ha sucedido en esta primera fecha del torneo Águila. Momento para irnos a la media Colombia, la ciudad de Villavicencio, en el estadio Macal. Llaneros recibió la visita del Barranquilla Fútbol Club. Aquí los elegidos por el profesor Nelson Gómez. Una cancha bastante complicada, Lau. Es sintética, bueno, el tema de la temperatura. Para los visitantes es bastante complicado. Llaneros, que formó con Rodríguez, Vanegas, Hoyos, Guerrero, Bolaños, Martínez, Mesa, Orozco, García, Herrera, Gutiérrez. Por su parte, el equipo visitante, los dirigidos por Roberto Peñalosa, con Araújo, Castro, Correa, Escarpeta, Palmesano, Esparragosa, Manjarres, Acuña, Gelbes, Mosquera y en punta el señor Luqueta. Bueno, creo que calentaba rico, ¿no? Cami, sí, un Llaneros que quiere mejorar lo hecho el semestre pasado cuando llegó a los cuadrangulares y estuvo ahí cerca, quedó de tercero con 7 puntos. Y este semestre, estrenando técnico, quieren igualar y mejorar lo que hicieron el semestre pasado. Así es, desde el principio figura el arquero Daniel Rodríguez del conjunto Llaneros, quien es titular, recordemos que Fontalvo
el portero titular de este equipo, está con la selección Colombia sub-20, no ha podido atajar, claramente el titular es Kevin Mier, pero es uno de los grandes arqueros del torneo Águila. El primer gol del compromiso, sí, para el conjunto barranquillero. Mucha atención, minuto 57, Ezequiel Yelbes se equivoca en la salida. El conjunto local lo aprovecha muy bien Carlos Esparragosa, que habilita al señor Yelbes y con la derecha la manda a guardar. Ya el arquero estaba totalmente vencido. Sin embargo, el equipo metense iba a sacar la casta, iba a empatarlo en esta oportunidad al minuto 65 con gol de Duman Herrera. ¿Lo recuerdan? Sí. Ese bolivarense que tuvo la oportunidad de jugar en Patriotas temporadas anteriores. Desde el año pasado estaba militando en este conjunto y bien por Herrera, que al 65 igualaba las acciones e iba a seguir de largo el equipo llanero. Así es, Cami, le daba ese impulso para seguir de largo, como bien lo dices, y un gol que le daba al equipo de llaneros esa ilusión de debutar con victoria. Claro, tú decías algo importante, ese gol fue un envío anímico muy importante para el equipo, lo estamos viendo en el compacto. De ahí en adelante, muchas acciones ofensivas para el equipo de llaneros, esta mano clara en el área. Pena máxima, lo sanciona el señor Alexander Ortiz y el encargado de traducir este penal en gol sería Sebastián Gutiérrez al minuto 80, 2-1 se podría el encuentro, bien por el equipo de Nelson Gómez, que empezó un nuevo proyecto, recordemos, reemplazando a Jairo el Viejo Patiño, quien más adelante vamos a ver cómo le fue en su debut con su nuevo equipo en este torneo de Águila. Salía desde el fondo del equipo local. Muy bien lo maneja el frente de ataque. Y es otra vez Duman Herrera, que se sacudió en este partido. Ahí está, no lo podía creer. Celebración, alegría absoluta, porque el minuto 86, creo que ya sentenciaba esto a favor del equipo de llaneros. Así es, y con este marcador 3-1 pone a llaneros en la más alto de la tabla, ya sí, arrancando este torneo. Aquí. Claro, qué mejor manera de empezar que ganando. Y en condición de local, victoria llaneros 3-1 sobre Barranquilla. Y tenemos protagonistas. Este equipo de Barranquilla siempre había venido acá y nos complicaba, y hoy por momento lo hizo, y después, bueno, afortunadamente el equipo tuvo el carácter de poder remontar ese resultado adverso, pero más allá de cualquier cosa, lo que me gustó, funcionó el equipo muy bien, hizo un trabajo que nos permitió al final irnos con los 3 puntos, de manera que en eso vamos muy contentos, primero porque se funcionó y luego, pues obviamente, porque se sacó un resultado importante. Existieron algunas opciones en el primer tiempo, desafortunadamente no las concretamos. Sin embargo, lo que nosotros estábamos hablando era corregir algunos errores que estábamos teniendo en defensa, y luego, pues obviamente no, en la fase ofensiva había que hacer cambios de ritmo, porque el equipo tocaba, pero no tenía cambios de ritmo. Y eso me parece que en el segundo tiempo fue lo que nos llevó a conseguir las opciones de gol. De hecho, se tuvimos unas 2 o 3 más. Le tengo mucha confianza a Vergara, es un jugador talentoso, joven, juvenil, sub-20, pero que contiene un talento, y así como lo pudo haber hecho Hoyos, también en esta ocasión le tocó a él en esa falla. Sin embargo, después se aplomó, hizo el trabajo que veníamos haciendo, de manera que en ese orden de ideas es simplemente respaldarlo, y ya, esos son gajes del oficio. Triunfo importante en condición de local para el conjunto de llaneros. Lau, hay que decirlo, la ciudad de Villavicencio respira fútbol, se acerca al Macal para vivir, por supuesto, las emociones de este campeonato de ascenso, y tiene un gran apoyo este conjunto de llaneros. Así es, Cami, pero nos vamos a ir directamente a la capital del Atlántico, en donde José Hugo Hillera tiene toda la información del equipo de Barranquilla, que no pudo ganar, pero que está ahí ya reforzando y viendo los errores que tuvieron para seguir adelante en este torneo. José Hugo, adelante. Hola, mi querida Laurita, buenas tardes. El saludo para ti, para Camilo y para todos los televidentes, dándote la bienvenida en esta nueva versión en el año 2019 de Camino a Primera. También saludar, yo sé que van a estar en los próximos programas, a Valentina Rincón y a Salomé. Tengo un invitado muy especial, tiene 19 años, apenas debutó el fin de semana anterior en el fútbol profesional con su equipo, el Barranquilla, en Villavicencio, frente a llaneros. Se trata de Andrés Palmesano. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido, ¿cómo te ha ido? Hola, muy buenos días, bien, gracias a Dios todo. ¿Ya le pasó el sustico del debut? Sí, ya gracias a Dios pude pasar por esa situación, por esa linda situación. Bueno, pero yo me imagino el sueño de todo futbolista es debutar como profesional, ya usted lo tuvo. ¿Cómo fueron esas horas previas y bueno, el debut y la cosquillita que me imagino que se siente cuando se va a debutar? Pienso que desde niño uno siempre sueña con eso, antes del partido con muchas ansias, quería que llegara la hora del partido para poder
pero siempre queriendo hacer las cosas de la mejor manera. Y gracias a Dios creo que pude hacer un buen partido, aunque no se pudo conseguir el objetivo que teníamos trazado. A veces no es tanto el llegar, sino mantenerse, y me imagino que esa frase se la han dicho mucho a usted. Sí, claro, como este año fui ascendido al Barranquilla, pienso que vine a aportar mi granito de arena y así va a ser siempre. Usted nació en el difícil Magdalena y hace 6 años está por acá, ¿no? Sí, en el difícil Magdalena, mi pueblo, orgulloso de mí. También estoy acá hace 6 años, desde las inferiores, desde chiquito. Mi papá me hizo el esfuerzo de traerme para acá y gracias a Dios me he mantenido. ¿Cómo eran esos días en el difícil? Un territorio que hay bastante juniorista, también hay bastante hincha de la Unión, pero que se respira fútbol. Sí, allá la gente es muy juniorista, aunque también se le dan por darle a Nacional y a todos esos equipos. Pero allá la gente me apoya bastante y cuando voy allá el cariño de la gente hacia mí siempre es bueno para conmigo. ¿Recuerda algún futbolista que haya salido del difícil Magdalena? No, la verdad hasta el momento el único que ha podido debutar en el fútbol profesional ha sido yo. Sí, bueno, él tiene una historia muy especial. Hace algunos días su papá llamó a Kickoff y dijo que este año sería el año de su debut. Y mire que usted en la primera fecha ya debutó. Sí, gracias a Dios el profe Peñalosa me dio esa linda oportunidad y pienso que ojalá este año se me puedan dar muchos más partidos. Andrés, ¿qué le pasa a los jugadores del Barranquilla cuando debutan? Algo uno lo primero con nervios, pero ya después uno como se va cogiendo confianza, ya va tomando uno más el control del juego. Y me todo. Refería al corte. Quítese la gorra, vamos a mostrar a todos los jugadores que debutan en el Barranquilla Fútbol Club, lo terminan calveando. ¿Le pasó a usted, no? Sí, a mí con los compañeros de burla nos cogen todos. Esta vez nos tocó a 3. Uno pudo debutar, el otro estaba en el banco, pero a mí fue el único que me tocó jugar titular. Pero ajá, esto es una situación difícil. Pero el sacrificio que se hace para estar en el fútbol profesional. Sí, esto solo pasa una vez en la vida, así que muy contento y lo cojo de recocha con mis compañeros. ¿Quién lo motiló? Joan Dinas. Bueno, Andrés, muchas gracias por estar en camino a primera. Éxitos en esta carrera que apenas empieza. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, Andrés Palmesano, este muchacho nació en el difícil, en el departamento del Magdalena, tiene 19 años, apenas debutó el fin de semana anterior frente a Llaneros y bueno, ojalá sea un jugador que tenga muchos éxitos en el fútbol profesional colombiano. Un abrazo, compañeros. Hola, amigos, los saluda Jairo el Viejo Patiño, director técnico de Bogotá Fútbol Club, y le damos la bienvenida a todas las mujeres a Camino a Primera. Dios las bendiga. Continuamos en Camino a Primera y hay que seguir el recorrido por lo que dejó esta primera fecha del torneo Águila, que a propósito cambió su sistema, su formato. Más adelante hablaremos de eso, pero seguimos, Lau, y estamos aquí en la ciudad de Cota. Así es, nos vamos al Estadio Municipal de Cota, como bien lo dice Camilo, porque se enfrentaba Fortaleza ante Deportivo Pereira con el regreso de Néstor Cravioto a la línea después de ese 2016, donde estuvo a puertas de llegar a la primera división, tuvo un paso por el Atlético Huila y está de regreso aquí para... Es su revancha, hay que decirlo. Así es, para tener... Más oportunidades de llegar a la primera división. Ese Fortaleza que venía después de una complicada fecha 30 el año pasado, en donde se quedó por fuera los cuadrangulares en un partido increíble muy ante recordado. Barranquilla, pero ya pasó la página y debutado aquí ante Deportivo Pereira. Las acciones del primer tiempo con mucha actuación de los arqueros y ahí seguía Deportivo Pereira en marcha por ese gol y con ese fuerte disparo del jugador Diego Álvarez al minuto 32 llegaba el primer gol para Deportivo Pereira, quien se ponía arriba en el marcador. Qué golazo desde afuera del área. Hombre de mil batallas, Diego Álvarez, ¿no? Tremendo refuerzo. Totalmente. Mucha experiencia en la A, Deportivo Independiente de Medellín, su mejor paso en la primera división. Bueno, en el último tiempo jugó con Equidad y Patriotas en la A. 37 años, Cami, 11 años de carrera y 87 goles con este que acaba de marcar. Gran jugador, sí. Gran jugador y el Fortaleza quería sorprender con este gol para llegar a la igualdad. Era el jugador Yesid Yepes, volante, 19 años. Fortaleza con un promedio de edad bastante bajo, jugadores
que están debutando, también que llevan muy poco en la primera división. Y ahí estaba el joven de 19 años que imponía el gol de la igualdad y celebraba con su cuerpo técnico por esta razón. Aquí la acción también de Fortaleza, un remate potente, pero era el arquero Castillo quien respondía de la mejor manera. Deportivo Pereira quería llegar al gol y llevarse esos tres primeros puntos, y así lo hizo por medio de Jairo Molina. También refuerzo de Deportivo Pereira, tuvo un paso por Dorados, no tuvo minutos, regresó a Colombia y ahí estaba respondiendo con el gol que le daba la victoria y los tres primeros puntos al equipo matecaña. A propósito del equipo de Fortaleza, que bueno, no arrancó de la mejor manera, perdiendo ante su público, hay que decir que dejó grandes sensaciones, muchos canteranos, muchos jugadores que debutaron y que empiezan a escribir su historia en el fútbol profesional colombiano. Y para hablar de este equipo, saludamos hasta ahora a nuestra compañera Salomé Fajardo, a quien también le damos la bienvenida a Camino a Primera. Ella durante este 2019 también nos va a estar acompañando en este, el programa exclusivo para disfrutar lo mejor del torneo Águila. En este momento está en el norte de la capital de la República con un invitado muy especial, el entrenador David Barato del equipo de Fortaleza. Salo, bienvenida a Camino a Primera y adelante con el profe Barato. Camilo, muchísimas gracias por la bienvenida. Así es, este año venimos súper recargados en Camino a Primera. Un saludo especial para mi compañera Laura Bernal, que nos está acompañando en estudio. Y yo estoy desde la sede de Fortaleza con el profe David Barato, que amablemente nos atendió. Profe, muchísimas gracias y bienvenido a Camino a Primera. No, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenida tú también a Camino a Primera. Esperemos que este sea un año próspero para todos. Claro que sí, profe. Precisamente, hablemos un poco de cuáles son esos propósitos que se vienen este año para Fortaleza, claramente, además del ascenso. Consolidarnos, afianzarnos. Somos un grupo joven, somos una cantera que piensa en poner jugadores competitivos en el fútbol profesional. Seguimos con esa ilusión, con esa idea. El año pasado estuvimos a punto de meternos dentro de los 8, pero tuvimos cosas buenas, un promedio muy joven, 17 jugadores debutantes, y esperamos este año hacernos más fuertes y poder seguir con esa idea de identidad que nos caracteriza. Bueno, profe, ahorita hablábamos que para ustedes es de suma importancia los juveniles. ¿Por qué hay que creer en ese semillero? ¿Y por qué hay que creer en esos nuevos chicos, en esos nuevos talentos que se vienen en el fútbol profesional colombiano? Creo que hay que romper con el paradigma en el fútbol. Esto no es de jugadores viejos o jóvenes, creo que es de jugadores talentosos, y por eso le apostamos nosotros a nuestra cantera, a nuestra juventud. También estamos representando a Bogotá y por eso también tenemos muchos jugadores bogotanos dentro de nuestra cantera. Y esa es la intención. Digamos que caso John Freddy Duque, caso Kevin Salazar, que caso Darío Rodríguez, que son de la casa y pudieron demostrar que a pesar de su juventud tenían cómo ser competitivos en el fútbol profesional y esa va a seguir siempre nuestra bandera. Bueno, ¿qué podemos esperar precisamente en este 2019 con Fortaleza? Un equipo joven, un equipo aguerrido, un equipo que quiere ser protagonista, que tiene en su meta más alta el ascenso, un equipo que propone, un equipo que intenta jugar bien a la pelota, al fútbol. Un grupo que tiene una mezcla entre juventud y algunos jugadores de experiencia. Esperamos que las altas y bajas nos permitan hacer un grupo competitivo, y para eso estamos. Bueno, profe, para finalizar, ¿qué decirle a esos seguidores de Fortaleza, a los seguidores de ese equipo? Esperamos que nos sigan apoyando como lo hicieron el año pasado. Rompimos récord de asistencia en nuestro estadio de Cota. Vamos creciendo, somos un grupo joven, pero que necesita ese aliento, de esa pasión, de esas ganas, esas divisiones menores nuestras, de esos 1.200 chicos que sigan creyendo en nosotros, que seguramente los vamos a hacer sentir orgullosos. Profe, muchísimas gracias, siempre bienvenido a Camino Primera, ojalá siempre esté súper pendiente de nuestro programa. No, Camino Primera está aquí en nuestra casa, ustedes saben que lo que necesiten con Fortaleza, con muchísimo gusto. Bueno, muchísimas gracias al profe David Barato, ahí lo teníamos, técnico de Fortaleza, que seguramente este año será protagonista en el torneo Águila. Compañeros, yo me despido, pero ustedes continúen con más aquí en Camino a Primera. Gracias, Salo, y ahora nos vamos a Pereira, porque Mauricio Trujillo tiene todas las reacciones de lo que fue esa victoria del equipo matecaña ante Fortaleza.
Hola Laura, ¿qué tal? Un saludo especial para usted, para los compañeros, bienvenida a De Camino a Primera, bienvenida al fútbol del torneo de ascenso, lo mismo que a nuestras nuevas presentadoras aquí en Win Sports, el canal que todos queremos. Don Camilo Bernal, un abrazo también para usted. El Deportivo Pereira arrancó con pie derecho, arrancó ganando en condición de visitante y un hombre protagonista fue Diego Álvarez. Diego, bienvenido, muy amable por el rato, ¿cómo está usted? Bueno, muchas gracias por la invitación, bien, contento de esta nueva etapa en mi carrera, Deportivo Pereira, y qué más empezar con gol y ganando. Entonces, estamos motivados, conscientes de la responsabilidad que tenemos y ese duro año que empieza, que con muchos sueños y con metas y deseos de cumplirlos. Diego, ¿qué encontró en el Pereira? ¿Qué encontró? ¿Y qué encontró en el torneo de ascenso? Vuelve usted después de mucho rato. Yo lo recuerdo por allá jugando en un cuadrangular con Real Cartagena muy poco, sí. Y antes en Itagüí. Tratar de tener un poquito más de continuidad. Pienso que con mi experiencia, con mi edad, uno siempre como que quiere uno seguir vigente, seguir jugando. Y se dio la oportunidad de venir acá y yo creo que fue algo muy bueno para mí, para seguir, como te digo, jugando partidos, teniendo mucha continuidad. Y bueno, sí, tuve un paso con el Real Cartagena, un cuadrangular en Bogotá, que jugué un partido. Ya después de ahí hicieron una serie de situaciones donde no pude continuar y ahí fue cuando terminé yéndome para Patriotas, que me parece que también lo que viví allá, los momentos que fueron muy buenos, los goles. Y bueno, ahorita contento de estar aquí en Pereira. Los historiadores del partido en Cota contra Fortaleza en su regreso al torneo de ascenso dicen que parecía de 20, usted corriendo y jugando con todo el mundo. Como te digo, yo digo que el tiempo que tuve en Tunja fue muy bueno para mí porque físicamente me siento muy bien. Yo hoy por hoy puedo competir con jugadores jóvenes, me siento fuerte, me siento rápido. Entonces yo creo que eso es importante. Además la experiencia que he tenido en todos esos últimos años ha sido muy buena para mí, para traerla también aquí y ser ejemplo para muchos jóvenes. Y no, y darle duro. Sabemos, estamos todos comprometidos con el ascenso aquí y esperemos que las cosas nos puedan dar. ¿Qué lo atrajo del Deportivo Pereira? ¿Por qué acepta la propuesta de venirse al Pereira? Bueno, primero porque es un equipo que tiene aspiraciones. Yo como jugador también tengo sueños, quiero conseguir cosas. También es una buena ciudad. Parece que la vida aquí es buena, se adapta uno rápido. Y bueno, y contento en ese sentido. Yo creo que lo más importante es lo que uno siente como jugador, lo que uno piensa, dónde puede uno ser feliz todavía jugando al fútbol. Y yo creo que aquí podemos, como te digo, seguir vigente, seguir con una buena continuidad y poder ayudarle al Pereira con muchos goles. ¿Hay equipo para soñar con el ascenso? Sí, bastante, bastante. Hay un gran equipo, un excelente cuerpo técnico. Nosotros yo creo que hicimos una muy buena pretemporada, jugamos un muy buen partido contra Fortaleza, tuvimos unos baches, unos altibajos, pero normal por ser el primer partido, pero me parece que el equipo está fuerte, somos una buena familia, jugadores de mucha experiencia, con jugadores jóvenes que hacemos como una mezcla muy buena y eso hace que las cosas fluyan y salgan muy bien. Diego, muy amable, que haya un año con muchos logros y con muchos goles. Bueno, Dios quiera que así sea y esperemos pues que sigamos así, que este primer partido nos fue muy bien y la idea es que durante todo el año tengamos un buen nivel. Muy amable, Diego. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Diego Álvarez, el delantero del conjunto del Deportivo Pereira, que ganó su primer partido en Cota frente a Fortaleza y enfrentará el próximo lunes aquí en el Estadio Hernán Ramírez Villegas al recién llegado Real San Andrés. Ustedes, Laura y Camilo, tienen mucho más aquí en Kickoff en Win Sports, el canal que todos queremos en De Camino a Primera. Claro que sí, Mauricio, muchas gracias, gran invitado Diego Álvarez, sin duda uno de los hombres que se robaron las miradas en este 2019 en el torneo Águila. Continuamos nuestro recorrido, ya estamos en la capital de la República, Estadio Metropolitano de Techo, Bogotá Fútbol Club ante Atlético Fútbol Club y en los banquillos un duelo bastante interesante, dos hombres de Selección Colombia, ¿no? Dos jugadores que tuvieron muchísimo que ver en nuestro fútbol colombiano, como lo menciona Cami, jugadores de Selección Colombia y figuras en sus clubes. Claro que sí, Jairo Patiño y Giovanni Hernández, ¿quién nos lo recuerda?
el Viejo Patiño dirigiendo a Bogotá Fútbol Club y el Príncipe, como se le conoció en alguna época, al frente del conjunto vallecaucano. Hay que seguir leyendo a nuestros televidentes que a través de numeral Camino a Primera se conectan con nosotros. Saludamos a Sebastián Morales, hincha del Deportivo Pereira. Dice que este es el año del conjunto matecaña. Esperemos que sea así para esa linda gente. También saludamos a Juan de Dios Quiroga, numeral Camino a Primera. Atención, Lau, lo que nos dice, lo que le faltaba al programa. Una cara linda, bueno, creo que esto más que un trino, es una declaración a través de Twitter. Nos saluda desde Garzón, en el departamento del Huila. Así es, gracias a esos mensajes estaremos, como bien lo dicen, con esa cuota femenina aquí todos los miércoles. No se lo pierdan y sigan escribiendo. Seguro, estaremos muy bien acompañados y la pasaremos de lo mejor en este 2019. Bueno, los comentarios eran válidos porque el partido, pocas emociones, fue uno de los dos encuentros donde no hubo goles entre el conjunto del Bogotá Fútbol Club y también Atlético. Salazar, muy bien, bajo los tres palos del equipo capitalino. Fue titular por encima de José Silva, lo recuerdan, ex Deportivo Cali, ex Patriotas. Llegó este año al club, bueno, creo que está mejor Salazar. En este momento no hubo goles entre Bogotá Fútbol Club y Atlético. Discreto partido, pero escuchamos a Juan José Mantilla. Hola Laura, saludo cordial para ti, bienvenida a las tardes de Camino a Primera y por supuesto un saludo para Camilo Bernal en estudio. Les cuento que hace pocos minutos terminó en este estadio, en el Metropolitano de Techo, el encuentro válido por la jornada número uno del torneo Águila entre Bogotá y Atlético. Escuchamos voces de los protagonistas. Y es un balance muy positivo, ¿no? Porque creo que es la primera fecha, tuvimos muchas opciones de gol, la verdad tenemos que seguir trabajando para ello. Pero contento, contento en lo personal, contento en lo grupal. Sé que podemos dar la pelea y así va a ser. Gracias al trabajo del profe, siento que estoy muy bien, puedo dar mucho más de mí. Y nada, trabajar, yo creo que soy alguien que puede aportarle mucho a este equipo con humildad y con trabajo. La verdad no soy alguien de mirar partidos, sino el día a día trabajar por salir adelante, de seguir avanzando en esa linda carrera y nada, es trabajar y seguir adelante. Bueno, al principio costó un poco, pero ya íbamos retomando, ya la pretemporada muy buena y pues ya estamos al 100, excelente para afrontar lo que queda del torneo, ¿no? Estamos muy contentos con el resultado. Ahora, pues, llegar a Cali, retomar el entrenamiento y pensar en Cortuluá, ¿no? Por lo pronto les cuento que Atlético recibirá la visita del Cortuluá en el Estadio Pascual Guerrero el próximo sábado 9 de febrero, mientras que Bogotá visitará el Centenario de Armenia para jugar el partido correspondiente a la fecha número 2 frente al Deportes Quindío. No siendo más, yo me despido desde el Estadio Metropolitano de Techo. Continúen ustedes con mucho más en Camino a Primera. Regresamos a Camino a Primera, continuamos este recorrido con lo que dejó la primera fecha del torneo Águila en este 2019 y claro, hubo noticia porque un equipo en este año hizo su estreno, su debut en el campeonato de ascenso en nuestro país. Así es, Cami, estamos hablando de Real San Andrés, quien antiguamente era Real Santander, pero que desde este año cambió su nombre y ya tuvo su primer partido con un empate, el primer gol del compromiso, mejor, el primer gol del equipo con su nuevo nombre. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver la alineación. Quedaba el técnico Alejandro Guerrero, ahí estaban los 11 titulares y los jugadores de José García, técnico que es de la casa porque jugó con Real Santander, también estuvo en la parte dirigencial y ahora está desde la raya. Y empezaban aquí los jugadores a soñar con representar de la mejor manera a Real San Andrés. Claro, ahora hay que recalcar, desde el año pasado lo estamos diciendo, por favor, mucho cuidado con la cancha, no es el mejor estado, el terreno de juego es el estadio Ciro López de la ciudad de Popayán, así que acá, por supuesto, en nuestra parte, seguimos hablando de esta cancha para ver si algún día tenemos la oportunidad de verla en óptimas condiciones. Así es, Cami, las acciones del compromiso empezaban con el local, que abría el marcador al minuto 26, Anderson Balanta. 19 años de edad, caleño. En este torneo vemos muchas promesas del fútbol colombiano y aquí una de ellas. Estaba ya anotando el gol que le daba la victoria parcial a su equipo y las acciones continuaban. Uy, el palo lo salvaba ahí después de
Estuvo cerca. Sí, después de una acción individual, pero el palo le decía que no. Ya en el segundo tiempo, Real de San Andrés despertaba porque quería igualar el compromiso. El árbitro pitaba fuera de lugar, así que no pasaba nada en esta oportunidad. Creo que demostró buenas cosas este equipo, ¿no? Claro que sí, Cami. Ahí estamos viendo varias opciones que tuvo a lo largo del compromiso. Y con esta jugada colectiva que llegaba desde la mitad del campo, va a venir una acción que va a salvar ese partido. Uy. Porque los jugadores jugaron a riesgo y terminó en gol al minuto 93 ya. En el tiempo de adición, Miguel Herrera marcó para el visitante y así llevarse el primer punto del torneo de ascenso. Ahí estaba el defensor de Bucaramanga, es su octavo gol, vistiendo los colores de Real San Andrés. Un compromiso que dejaba un empate más de los cinco que vivimos en el torneo en la fecha 1. Dijiste empate, Slau, aquí uno de ellos sin goles, entre otras cosas, dos partidos donde no obtuvimos el grito de gol. Estamos hablando del compromiso entre Leones y Valledupar Fútbol Club, juego disputado en el municipio de Itagüí. Leones regresando nuevamente a la que fue su casa durante mucho tiempo. Y el debut de Luis Amaranto Perea ya en la segunda división, recordemos que estuvo en la primera división dirigiendo algunos partidos, incluso llegó a semifinales de la Copa, pero ahora está aquí disputando nuevamente por ese sueño de llegar a la máxima categoría. Claro, arrancando, digamos, su proceso desde cero. En este torneo de Águila se reforzó, claro, el conjunto de Leones. Por ejemplo, aparece por ahí Tapiero, hombre conocido, el América de Cali, Atlético Fútbol Club, pero también se desmanteló, ¿no? Porque sus buenos jugadores se fueron a otros equipos del fútbol profesional colombiano, América de Cali, también por ahí Atlético Nacional, Millonarios, con el recordado Felipe Jaramillo, y al frente un equipo de Valledupar que dejó grandes sensaciones en el 2018 de la mano del profesor Nilton Bernal, mucha juventud. Vamos a ver seguramente jugadores importantes en este conjunto vallenato. Eso sí, el que estuvo más cerca de abrir el marcador, lo estamos viendo en pantalla, fue el equipo local. Muy bien ahí en esa oportunidad, el defensor del equipo vallenato, salvando a ese equipo prácticamente desde la línea con un balón que llevaba destino de gol. Este remate, de los pocos con peligro, tanto de Leones como de Valledupar Fútbol Club, pero los dos mostraron buenas cosas en la cancha. Claro, hasta ahora arranca el torneo. Recordemos que tendremos dos campeones en este 2019. Nuevo goles, pausa y ya seguimos en Camino a Primera. Gracias por continuar con nosotros en Camino a Primera. Ahora vamos a ver lo que fue el 11 ideal del público, lo que ustedes decidieron a través del numeral Camino a Primera. Claro que sí, Lau. Vargas en la portería, en la línea del fondo, Mosquera, Herrera, Tabima y Montaño. En la mitad de la cancha, Gelbes, Guerrero, Yepes y Díaz. Y en el frente de ataque, claro, tienen que estar ahí Diego Álvarez del Deportivo Pereira y también Castillo del Real Cartagena. Creo que estuvimos de acuerdo la producción y los televidentes con esos jugadores que brillaron en lo que fue el debut del torneo Águila en este 2019. Bueno, Lau, infortunadamente hemos llegado al final del programa, pero la cita es la próxima semana. Lau, ¿cómo la pasaste? Cami, muy feliz con todos los televidentes, los que estuvieron participando y, por supuesto, todos los miércoles estaremos aquí llevándoles todas las emociones de lo que es el torneo de ascenso. Claro que sí, la cita es la próxima semana con lo que deje la segunda fecha del torneo Águila. Por lo pronto, no se despeguen de la programación del canal que todos queremos. Abrazo fuerte. Chao.